Bueno, amigos. Pues vamos a empezar con este pequeño curso de iniciación a Final Cut para tu primer vídeo. Como veis, estoy en mi pequeño estudio de, de edición en el cual dispongo, pues bueno, de las herramientas necesarias para, para ello. Sí que tengo que decir que si queréis dedicaros, en cierta manera, a este, a este tema de, de edición para vídeos de, de YouTube, es conveniente que dispongáis, por lo menos, de un equipo de una cierta potencia. Me refiero en cuanto a lo que es un portátil. O un ordenador. Eh, ¿Por qué motivo? Son eh, a ver, son programas que tiran mucho de rendimiento de este tipo de equipos. Y por lo tanto, necesitáis que tenga una cierta potencia. Porque si no, os podéis aburrir vivos. Es preferible que invirtáis en algo de este, de este tipo. A un tema de cámaras o algo que daros cuenta de que ahora mismo la grabación de vídeo con un teléfono móvil se hace sobradamente en este momento y por lo tanto no hace falta que invirtáis tanto en ello. Es algo que os hablaré además en otro, en otro vídeo y creo que es bastante interesante. Por lo tanto, comenzamos con estos primeros pasos en Final Cut. ¡Comenzamos! Bueno, amigos, por pues aquí ya tenemos el Final Cut en el cual. Bueno, pues en mi biblioteca en la que habitualmente trabajo. Entonces, nada, rápidamente lo que vamos a hacer es volver a crear el, el evento. Vamos a poner, eh, por ejemplo, curso Final Cut. Es un ejemplo. Aquí veis ya, bueno, por las condiciones de, de vídeo, las características, está todo correcto. Pues nada, adelante, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es entrar en, entrar en él, y como observamos, pues no hay nada ahora mismo. Está, todo esto está vacío, como veis al principio, de, al principio del vídeo. Lo que vamos a hacer ahora es importar, traernos todo lo que nos interesa para la composición del vídeo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una manera muy sencilla. ¿Veis la flechita que hay aquí? Situada donde tengo el puntero del ratón ahora mismo. Pues le damos, se nos va a abrir, y yo lo tengo en dos partes ahora, ahora mismo. Eh, concretamente lo tengo en mi disco, en el disco donde me estoy. donde estoy cogiendo, guardando todo, en la carpeta de Celular Click. Vosotros le podéis poner el nombre que bueno que queráis para, para poder hacer la composición. Y yo lo voy a tener que hacer en dos pasos. Uno, porque me tengo que traer la intro de un sitio, y luego tengo que traer los ficheros de todo lo que he grabado. De otro, que está en esta carpeta de eh, Final Cup, concretamente. Bueno, pues entonces, ya en este punto, lo que vamos a hacer es darle a importar todo. Podríamos hacer una selección de solamente de los clips que nos interesase, que sería, por ejemplo, pues posicionarnos sobre este, le, lo pinchamos y luego con la tecla command pulsamos estos y nos traeríamos esta selección, sería importar selección. Ahora lo que vamos a hacer es concretamente, pues no, nos queremos traer eh, todo, pues entonces, para que veáis nuevamente cómo sería, Final Cut y le damos a importar todo. Bueno, pues aquí ya tenemos importado todo lo que nos interesa: el audio interior, luego también eh, lo que sería eh, la grabación de interior que, que hemos hecho. Pero como os comento, me falta la intro. Volvemos a darle a la, a la flechita y nos vamos a la carpetita, disco compartido, que es donde tengo guardado todo. Nos vamos a celular clic y yo tengo mi carpeta de intros donde selecciono doble clic y ya tengo mi intro colocada aquí. Luego vamos a ir ampliando una serie de cosas, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de, de la edición de, del vídeo. Bueno, bueno, pues entonces como podéis observar aquí ya disponemos de más o menos de lo que necesitamos para, para el vídeo A ver, yo lo que he hecho realmente es pasar todos los clips que, que había en la tarjeta Cuando realmente no necesito tantos para, para ello Entonces bueno, pues vamos a empezar a hacer un poquito de, de limpia porque si no esto va a ser un poquito complicado Pues vamos a empezar, bueno, por ejemplo, cogemos este primero Y este no lo quiero porque sé que no lo voy a necesitar para, para nada Este segundo me lo quedo por si acaso y yo sé que lo que me interesan es el clip 6 y este, y por ejemplo, para añadir un poquito el clip 7. Bueno, entonces era para haceros una demostración. Para ver, cómo podéis ver, para trasladar a la papelera, le dais ahí, aceptar, y ya, y ya está. Bueno, pues entonces vamos a empezar a hacer la composición. Cogemos el clip 6, que es el primero que yo quiero que aparezca al principio, de, al principio del vídeo. Pulsamos, lo arrastramos y lo llevamos a la línea de a la línea de tiempo. Eh, esta línea la podéis hacer de más grande de forma de que veáis mejor el, el audio. ¿Cómo sería? Tecla comando y la de admiración. Veis que va creciendo. Esto en qué nos facilita? Vemos mucho mejor la línea de, de audio y los, y los picos. Entonces yo entiendo que tiene que empezar más o menos por aquí ahora mismo. Vamos a hacer la primera operación muy habitual en Final Cut, que es cortar. Cortar es con la tecla B. Entonces nos vamos a situar más o menos por aquí. Yo creo que por aquí entiendo. Pulso, ya lo tengo cortado. Tecla A para que vuelva a aparecer el puntero. Lo seleccionamos y con la tecla de retroceso lo quitamos del medio. Vamos a ver cómo ha quedado. Hola amigo. Bueno. Pues sí, he acertado. En este vídeo es comentaros cuando yo comencé. Vale. Bueno, pues entonces ya lo tenemos ahí y ahora lo que vamos a hacer es aprovechar hasta donde yo quiero que llegue ahora mismo este primer clip. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Es con la tecla de comando y la apóstrofe. Lo bajamos un poquito y ya empezamos a trabajar con él nuevamente. ¿Qué ocurre? Que, a ver, que en este vídeo yo me he dado cuenta de que yo en este vídeo he hecho dos grabaciones. Una que, que quería que empezase al principio y la siguiente a continuación. Pero tengo que hacer un pequeño corte aquí de, de por medio. Vamos a hacerlo. Tecla B, recordar. Y... y yo creo que tiene que estar situada aquí aproximadamente y vamos a ver dónde está el resto. Tiene que estar por aquí. Cortamos nuevamente, tecla a para puntero, seleccionamos y lo quitamos. Vamos a ver cómo ha quedado. Vídeo. Ir al grano, en pocas palabras. Bueno, voy a hacer bien ¿Ves? Aquí tengo ya los dos unidos, además. Vamos a ir al final, por lo tanto ahora ya lo que queremos simplemente es quitarle este cacho final que sabemos que nos va a entorpecer, porque no es lo correcto, porque esto no queremos que aparezca en el vídeo, tecla B y directamente le damos ahí tecla a y lo bueno, eliminamos así de sencillo Hasta ahí va a llegar el primer el primer vídeo Vamos a comprobar que sea correcto Bueno pues vamos con la edición ya de vídeo y empezamos en este momento Perfecto, nada, pues ahora yo voy a hacer lo que acostumbro siempre en el canal, es colocar mi intro, que ya la he traído, la pulso, la selecciono y la arrastro y taca taca. A continuación, así de simple. Vamos a ver cómo queda. Vamos con la edición ya de vídeo y empezamos en este momento. Ahí tenemos la intro ya colocadita para seguir con las tomas. Bueno, ahora viene una parte importante. A ver, yo he hecho la toma interior, la he hecho. Con la, con la cámara, lógicamente, con, tiene un sonido de cámara, pero luego, por otra parte, os he mostrado que estaba con la grabadora, con mi grabadora, porque a mí siempre me gusta grabar los audios con la grabadora para que tenga mejor calidad de sonido. Bueno, pues vamos a hacer una cosa muy sencilla, pero a la vez muy interesante. Vamos a hacer una sincronización de clip, muy sencillo. A ver, el clip de interior lo seleccionamos y luego nos vamos, aquí tenemos el audio de la toma interior. Y lo que vamos a hacer es sincronizar clip, por lo tanto, tecla de comando, la seleccionamos también el, el audio, botón derecho, sincronizar clips y le vamos a dar un nombre, toma interior, por ejemplo, toma interior, mmm, mejorada, para que yo me dé cuenta de cuál es. A ver, aquí he escrito bien, Jorge. Mejorada, le damos a aceptar, no tenemos que hacer nada más, está en el evento del de, curso de Final Cut, le damos a aceptar. Y tarda nada, tarda muy poquito, dependiendo de la renderización del, del equipo. Nada, pues aquí la tenemos. Toma interior mejorada. ¿Qué va a ocurrir con esto? Vamos a llevarla a la línea de tiempo, lo pinchamos, lo trasladamos y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Ahora avanzar un poquito para ir al meollo. ¿Con qué nos encontramos? Pues con que tiene dos audios. Yo normalmente sé que el, el audio que me interesa es quitando este, que es el de la cámara. ¿Habéis visto cómo ha mejorado el audio? mucho mejor verdad si podéis si queréis el de la cámara lo volvéis a poner y quitáis el otro y veis hay una gran diferencia de por medio no sé si se puede apreciar en la grabación por lo tanto yo vuelvo a conectar el de la grabadora quito el otro y así de esa manera tan sencilla tenemos ya nuestra toma de interior con un audio estupendo pero claro esta toma ahora mismo hay que volver a retocarla ¿qué hacemos? vamos a ver yo he empezado a hablar más o menos por aquí me he colocado tal tecla B cortamos tecla a, puntero seleccionamos retroceso esto no a la fuera que eso no lo quería y aquí lo mismo al final hacemos la misma operación tecla B como veis es a ver es, los procesos son bueno muy parecidos entre, entre ellos pero bueno a ver, esto daros cuenta de que es una iniciación Simplemente para que sepáis manejaros un poquito con el, con el programa Bueno, aquí ya hemos cortado, por lo tanto, la tecla con el puntero Y nos quitamos esto de esto del medio Bueno, ahora mismo lo que digamos que, bueno, pues quiero poner otra toma Otra toma interior, de, de exterior, perdonad Bueno, pues yo como tenía por aquí preparada alguna Pues he dicho, bueno, pues está ahora mismo el clip 7 Me lo llevo para acá, lo ponemos aquí pero fijaos, en este clic 7 estoy un poco pijotero y no quiero que salga el audio de la cámara. ¿Qué hacemos? Aquí tenemos la línea de, de audio. Vamos a bajarla. La bajamos y ahora mismo no tenemos nada de, de audio, pero me apetece ponerle una musiquita que me, que me guste. Bueno, pues lo paramos y aquí yo tengo. Preparada mi musiquita. Cuidado con las músicas en YouTube. Ya sabéis, los derechos de autor yo siempre cojo de la librería de YouTube. La arrastro hacia abajo. Aquí tengo mi musiquita. La voy a cortar aquí aproximadamente porque coincide con la línea. Hacemos un corte en la música. Y ahora lo que hacemos es lo sobrante lo quitamos. A mí esto me gusta afinarlo un poquito. A ver, os comento. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando en el, en el vídeo, esto se puede, eh, se puede subir y bajar el volumen. Si seleccionamos el audio, veis aquí el volumen. Yo aproximadamente, cuando estoy hablando, lo suelo poner en unos 22, menos 22. Ahora me da igual, porque realmente, como estoy en exterior eh, y yo no quiero que aparezca el audio para nada de, de la grabación, pues lo pongo a cero y vamos a ver cómo queda el resultado. Claro, comenzamos muy dinámico. Siempre la música crea un dinamismo en el, en el vídeo. A mí me gusta hacer una bajada al final, tanto del vídeo como de la música. ¿Cómo vamos a hacer esa bajada? Nos posicionamos en el clip, botón derecho. Mostrar animación de vídeo y veis esta última que pone opacidad. Vamos a quitarle un pelín. Lo llevamos hacia la izquierda, ahí más o menos. ¿Habéis visto? Lo cerramos. Y la de audio es muy sencilla. ¿Veis aquí? Ahí. La voy a disminuir un poquito. Eso que me crea una bajada del, del audio y de la imagen. Vamos a ponerlo aquí al final. Y lo que vamos a hacer ya es ver cómo queda. Vamos a ver. ¿Veis cómo va bajando la imagen y el audio? Eso es lo que buscábamos principalmente. Bueno, ahora hay otra parte que también puede ser interesante. A ver, por ejemplo, vamos a seleccionar. De este clip que ya tenemos con la, con la música, y yo quiero ponerle una foto, una foto porque quiero a ver, darle más vistosidad al, al vídeo. Tenéis que tener en cuenta de que siempre las líneas de audio tienen que estar por debajo del, del vídeo y las de fotografía por encima. ¿Por qué motivo? Mirad, vamos a poner un ejemplo. Si yo ahora mismo esta foto, que es la que quiero poner, si la pongo debajo, vamos a ponerla aquí debajo. A ver, no te me pongas tonto. Vamos a subir un poquito. Ahí. Siempre va a quedar por encima de la de, de la de audio. ¿Veis? No la vemos. He puesto el cursor y ahora mismo no la vemos. Pero si la subo, ahí sí la vemos ya. Entonces, yo la puedo agrandar a la duración que yo quiera, que, que dure. Y ahora le vamos a hacer una transición para que quede. Porque mirar, si no le hago la transición, mirar cómo queda. Veis, queda como un poco brusco. Vamos a también adaptarla a la pantalla. La seleccionamos. Veis el cuadradito este de aquí. Lo pulsamos. Si le diésemos a las opciones, bueno, transformar, recortar, distorsionar. A nosotros nos, nos interesa de transformar los puntitos azules. Los veis, seleccionamos puntero, arrastramos un poquito y ahí ya lo tenemos en cuadro con la imagen. Le vamos a meter una transición. Las transiciones están en este simbolito que veis que veis aquí, las hay muy variadas. Por ejemplo, pues veis esta que se puede agrandar un poquito, esta que, que baja. Bueno, pues vamos a ver esta, me apetece esta ahora mismo, esta que baja, la seleccionamos, la llevamos y ahí la tenemos. Mirad cómo cambia sin ser gran cosa. Ey. Baja y vuelve a bajar y volvemos a tener la imagen. Bonito, ¿verdad? Y bueno, pues así sucesivamente. Eh, yo suelo colocar los vídeos al final para bueno para que me deis un like al vídeo. Pues suelo posicionar una imagen del, del like. Y yo la voy a poner aquí. De forma de que al final me salga la imagen del like. Y volvemos a hacerlo de la misma manera. Tened en cuenta una cosa. Por ejemplo, si tenéis seleccionado el vídeo, si movéis ahora mismo esto, lo que vais a mover es el vídeo. Mirar. Mm. Y esto no nos interesa, vamos a deshacer edición, deshacer cambio de transformación, se nos vuelve a colocar, nos tenemos que colocar en lo que nosotros queramos, en la imagen. Ahora ya la tenemos seleccionada y vamos. Ay, que no, que estoy pidiendo de fuera. Vamos a hacerla más pequeñita para que no abulte tanto en la, en la pantalla. Y bueno, como podéis ver, la podéis llevar donde queráis, a la posición que queráis. Yo no suelo así poner un poquito para que parezca una cosita más interesante. Y nada, ahí lo tenemos colocado. Nuestro final, podemos terminar con música final, esto podemos alargarlo más, por ejemplo. Yo siempre suelo alargar, coloco mi final. Y aquí tenemos el final del vídeo, que es como suelo hacerlo. Lo llevamos hasta aquí. Y siempre... Pongo la dirección de mi página web. La dirección de mi página web, pues entramos en, un, en un, algo que podéis utilizar y mucho además, que es el tema de texto. El tema de texto, sencillísimo. Aquí fijaos la de composiciones que tenéis aquí. Yo suelo utilizar una que es muy poquito pesada, que es, que es continuo, concretamente. A ver, que se me ha ido. Vamos a escribirla aquí. Continuo. Vale, es esta, pues la cogemos y nos la llevamos aquí. Así de simple. La adaptamos un poquito, la pinchamos, llevamos el cursor para que veamos lo que estamos escribiendo. Y bueno, a partir de aquí, pinchamos aquí arriba, que es donde está el texto, y ponemos... Hoy me apetece, hasta luego, amigos. Unos símbolos de exclamación. Le ponemos... También el color, se lo podemos cambiar, ahora mismo está en blanco, posicionarlo, lógicamente, para que se vea un poquito más abajo. Y le voy a cambiar el color. Quiero que sea en un color, a ver, un color que se vea... Este azul se ve, sí. ¿Veis la paleta de, la paleta de colores? O un verde, por ejemplo, que también, queda, que también queda bien. Pues ya lo tenemos en verde. A ver cómo quedaría. Baja. Hey, ahí lo tenemos, hasta luego, amigos. Podéis cambiar la letra y final de vídeo. Ahí lo tenemos ya. Ahora ya tenemos nuestro primer vídeo, pero bueno, ahora ya queda el paso más importante. ¿Cuál es el paso más importante? Renderizarlo. Tenemos que renderizarlo todo esto que hemos hecho, lo tenemos que agrupar todo en un clip. Muy sencillo, nos vamos aquí arriba, símbolo de compartir, el habitual de, de Apple, le damos. Dispositivos Apple 1080, el, el vídeo no es a 4K, por lo tanto no valdría la pena utilizar este, pero vamos a utilizar este. Dispositivos Apple 1080 te creo unas etiquetas, te suele coger las de los vídeos, la de los vídeos anteriores. A ver, vamos a quitar lo que no nos interese y nos quedamos con curso Final Cut. Y nada, pues le damos un título: eh, Iniciación Curso Final Cut. Ahí está. Ya tengo la ruta de origen creada que la hemos hecho al principio, ocupa 321 eh, megabytes y lo podemos ajustar un poco si queréis. A ver, yo lo tengo en dispositivos Apple, una codificación rápida de vídeo, por si la ponéis más lenta tampoco se va a apreciar mucho más. Y bueno, la resolución y poquita cosa más. Nos vamos a información otra vez. Y compartir. Aquí observaréis que aquí arriba empieza a renderizar el vídeo. Estamos en un 0%. Y aquí es donde realmente depende de la, del rendimiento que tenga vuestro equipo. dónde va a tardar más o va a tardar menos. Esto quizás es la parte más engorrosa, vamos a decir, en el sentido de que tiene, te puede llevar una larga espera dependiendo de lo que estés editando. Bueno, pues como podéis comprobar aquí ya ha terminado de renderizar. Nos aparece este mensajito, operación completada. Y por lo tanto, ¿dónde está el vídeo? Pues en iTunes. Si nos vamos aquí aparecerá en el apartado de vídeos de vídeos caseros y por lo tanto bueno pues aquí eh, aquí lo tenemos es uno de bueno aquí tengo porque es que he hecho varias varias pruebas con con ello y por lo tanto pues aquí tenemos el vídeo pues para para ver los, los resultados le damos y ahora ahí lo tenemos así de sencillo tengo pensado hacer más vídeos eh, sobre Final Cut, sobre todo por el tema del croma, que yo lo, lo utilizo, la multicámara, que es una cosa que la verdad que queda súper vistosa en los vídeos. Por lo tanto, si os ha gustado, pues ya sabéis, acompañar los likes, por favor. Bueno, pues hasta aquí este pequeño tutorial, aunque a lo mejor un poquito extenso, de estos primeros pasos en Final Cut, yo la verdad que considero que es una cosa que puede venir muy bien, porque al principio es un poco engorroso el tema. De la edición y sobre todo de empezar a funcionar con un programa en ello. Y quizás esto, pues una manera, es un empujón. Vamos a decir, para luego ya es vuestra inquietud, como os comentaba, la inquietud que tengáis sobre la edición y lo que queréis vosotros hacer sobre ello. Si os ha gustado, voy a hacer más cosillas. O tengo pensado hacer más cosillas sobre este. Sobre estos temas, porque considero que son muy interesante sobre todo lo que es el tema de, de edición o el tema de, de grabación para los primeros pasos que damos en YouTube que la verdad que una ayudita pues nos viene muy bien porque es un mundo que al principio pues, nos encontramos bastante perdidos en ello y lógicamente tenemos que empezar a tirar de tutoriales y cosas que vamos viendo a través de internet. Es una cosa que me ha ocurrido, creo que puede venir muy bien, y es mi aportación, vamos a decir, a ello. Pues amigos, amigas, hasta aquí lo que os tenía que hablar sobre este curso de iniciación de Final Cut, los primeros eh, pasos. Espero que os haya gustado y continuamos. Hasta luego amigos, amigas. Adiós.